Estamos ya al aire, creo. Felipe Martínez, al otro lado. Estamos en esta videoconferencia, en este programa como especial acerca del coronavirus, de toda esta contingencia mundial que hay. Y nada, estamos con toda la disposición desde ayer, así que ustedes pueden revisar nuestro Facebook y nuestras redes sociales, que desde ayer ya hicimos el primer programa, de, un poco como probando, con Felipe Martínez Talagante, con el J, nuestro control, y que está también aquí escuchando súper atento, está aquí en el centro de la imagen, está en el cajón del Maipo, región metropolitana, yo, Mauricio, que estoy en Peñarolén, y también ayer en el contacto que tuvimos desde París, Francia, Juan Manuel Bustamante, que nos contaba acerca de la contingencia mundial, lo que estaba él viviendo en París. Así que hoy tenemos un programa bien especial, contactando a algunas personas, entrevistadas vamos a tener, así que por favor compartan la transmisión, y si en algún momento ustedes quieren, la gente que nos está viendo, mira, estoy revisando, estoy monitoreando, ya tenemos varias personas, si ustedes quieren comentarnos algo, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, abajo también en el Facebook, donde están los comentarios, y ahí nos van diciendo, y si tienen alguna necesidad como urgente de salir al aire, nos dicen ahí, y vemos la posibilidad a lo mejor de hacer alguna cosa más sorpresa. Mientras tanto, con Felipe Martínez, que está en Talagante, en la región metropolitana, vamos a comentarle acerca de las últimas noticias, últimos comentarios, acerca del tema del coronavirus, de esta pandemia mundial, y este Patio Scout va a tener también sorpresa entrevistados como María Teresa Pierret, que está al aire, ella nos está escuchando, mira, ahí está, aparece inmediatamente, hoy el J ahí está, pero muy bien. Aparece. Y ella es directora ejecutiva de Yay Scout de Chile, así que toda la gente, por favor, porque creo que Teru, tienes algunas noticias e informaciones que darnos. Teru, te escuchamos. Varias noticias y varias informaciones para que podamos seguir animando el escultismo y el guidismo dentro de las circunstancias que vivimos. Cuéntenme, chiquillos, ¿cuándo puedo partir contándoles? Porque tenemos, los saludo, yo estoy en Las Condes, así que estamos en distintas partes trabajando para que los niños, niñas y jóvenes puedan seguir disfrutando, y los adultos también, de nuestro movimiento. ¡Vive el movimiento! Ahora sí, oye, ver desde vive el momento, Teru. Claro, efectivamente, nosotros, como decía Mauricio, ayer comenzamos con esta nueva etapa de transmisión de nuestro programa con una forma distinta, tal como el movimiento va a tener que irse adaptando. El movimiento, ya los hemos dicho muchas veces en nuestros 15 años de programa, el movimiento es eso, se va moviendo, se va adaptando a las contingencias, y nosotros también como programa nos tuvimos que adecuar a aquello. Y bueno, en este caso particular, también entendemos que Asociación de Yay Scout de Chile tiene que hacer algún ajuste, tiene que pensar en cómo va a enfrentar este año, un año distinto, un año anómalo de alguna manera, pero con una contingencia global. Cuéntanos un poquito qué es lo que ya están proyectando, porque hay muchos amigos que se están preguntando, no pudimos iniciar un año scout, ¿cuándo lo vamos a poder iniciar? No se sabe, ¿tenemos que inscribirnos? ¿No tenemos que inscribirnos? ¿Cómo va a funcionar esto? Cuéntanos, Teru, adelante. Muchas gracias por la oportunidad, primero, chiquillos, porque la verdad, nuestro desafío es justamente que el movimiento siga, que la asociación permanezca fortalecida en esta nueva mirada, y también nos abre una serie de oportunidades de cómo ir mejorando nuestras maneras de ser scout y guía. Entonces queremos verlo siempre, igual que para el movimiento social, como una oportunidad y no como una crisis. Eso primer mensaje para todos los hermanos y hermanas. Y bueno, esta asociación, gracias a Dios y a todos sus miembros, ha dado muestras en su historia de ser vanguardista y de poder ser estar con los tiempos, en su momento con el primer Jamboree Mundial, en fin, ahora con una altísima membresía con que cerramos el año pasado, y nos gustaría también agradecer a nuestra membresía, porque el año pasado, frente a toda la oportunidad social, las situaciones que ocurrieron y todo, nuestra membresía quedó en el mismo número, tuvimos un esfuerzo importante de los grupos por seguir haciendo escultismo y queremos replicarlo ahora. Tenemos varias líneas de acción que hoy día vamos a estar mandando a nuestra membresía con toda un instructivo de algunas líneas particulares, pero quiero compartirles que las direcciones de área están trabajando para seguir atendiendo público. Desde la semana pasada, en primer lugar, está la sede con teletrabajo, entonces la sede no está abierta para poder generar reuniones por razones de cuidar a nuestro personal, a nuestro voluntariado, a toda la gente que está viviendo el movimiento.
y eso va a continuar así a lo menos hasta el 30 de abril. Ayer el Consejo Nacional, que es nuestro organismo de gobierno, se reunió y se ha reunido varias veces ya desde en la semana, en fin, ha estado muy activo dando directrices y dando instrucciones, y en ello vamos a trabajar hasta el 30 de abril, por lo menos, a distancia. Esto significa que nosotros vamos a dar a conocer hoy día un número de teléfono por cada dirección, es decir, si yo me quiero comunicar con registro, me comunico con Ricardo y Miriam, que son los encargados, a este número. Si me quiero comunicar con Melanie y el equipo de contabilidad, porque tengo alguna duda de ese tipo, me comunico a este otro número, y con lo mismo con método educativo, que es Patricio, el equipo de Patricio y Claudia, y con voluntarios, que es el equipo de Anita. También vamos a dar un teléfono para que se comuniquen conmigo directamente, entonces ahí, además de la operativa por mail, por supuesto, o por videoconferencias, hay varios equipos que desde la semana pasada se están reuniendo por vía remota. Nosotros usamos algunas plataformas y esta no la conocía, así que es muy buena, vamos a incorporarla. Y los equipos por vía remota han funcionado muy bien. Por ejemplo, como Comité Ejecutivo Nacional nos reunimos una vez al día, durante las mañanas, para ver cómo opera el día, en fin. Y ayer el Consejo Nacional, con una cantidad aproximada de 15 personas, 13 a 15 personas, funcionó muy bien este videoconferencia. Entonces, el desafío, ayer nos recibimos una donación a través de una gestión de la Dirección de Voluntarios. Ya tenemos una plataforma para un tope de 100 personas. Entonces, estamos generando ideas de hacer jornadas masivas también para no detener nuestro plan de actividades. Por ejemplo, tenemos nuestras jornadas que estamos construyendo con el área de voluntarios, tenemos nuestras jornadas, estamos proyectando hacer reuniones con los jefes de distrito y también con los directores de zona, pero los directores de zona ya es una realidad, siempre nos estamos reuniendo. Pero esto es todo, hablemos todo como videoconferencia. Todo como videoconferencia. Nosotros nos plegamos a la instrucción de la autoridad sanitaria y desde la semana pasada, como te digo, estamos en teletrabajo y haciendo llamado a nuestros miembros a que todas las actividades se hagan de esta modalidad. Cada uno en su casa, en fin, hasta que la emergencia baje un poco, hasta que la autoridad lo señale. Hoy, si han visto las noticias, hay mucha nueva información respecto de posibles toques de queda, en fin, o sea, creo que el toque de queda va a las 22, y también de control de identidad. Entonces, hacemos un llamado muy, muy fuerte a nuestros miembros a que desarrollemos estas plataformas. Nuestro trabajo es generarla, dar apoyo, generar también desde comunicaciones, de nuestras comunicaciones, un instructivo para alfabetización digital, para aquellos que no lo conocen, de manera tal que puedan reunirse. Quiero eso en temas de sistema de funcionamiento administrativo. Ahora, ¿cómo vamos a animar el escultismo? Es otro desafío muy importante. La Dirección de Método Educativo y las comisiones nacionales ya empezaron a difundir información en nuestras redes y queremos también pedirle ayuda a ustedes para difundir nuestras propuestas educativas para el periodo. Sí. ¿Cuál es la idea? Generar paquetes. Por ahora hemos generado paquetes genéricos de qué podemos hacer en las casas, cómo los niños pueden participar. La Comisión Scout, por ejemplo, ha generado un tipo de tu campamento en casa y, qué sé yo, genera algunas directrices. Y ahora vamos a hacer, durante el mes de marzo, un sistema de animación para que podamos hacer desafíos, en fin, que vayan de la mano con la progresión personal, con lo que nosotros planteamos, pero en la casa. ¿Cómo vamos a hacer para poder evaluar? Estamos evaluando una plataforma para poder hacer reunión de patrulla, por ejemplo, o de equipo, o de colonia, en fin, o de Seisena, dentro de lo que es el momento que estamos viviendo, y por supuesto sin estar ajenos al marco nacional, es decir, cómo podemos también ir apoyando contenidos que hace el llamado el gobierno, o bien el Ministerio de Educación, o bien lo que nosotros queremos promover como misión y misión. Eso por el lado de Método Educativo. Los cursos de formación ya tenemos casi el inicial armado para que sea por vía remota, que es nuestro primer curso de formación para adultos, y vamos viendo cómo operar otro curso que se llama curso institucional. Las zonas y territorios de todo el país que tenían cursos medios la están planteando para el segundo, quiero referirme también a eso, al calendario, la están planteando para el segundo semestre y el avanzado lo teníamos para el segundo semestre, entonces esperamos, Dios mediante, que esto vaya avanzando y podamos operarlos de manera presencial en la primavera. Para ir conversando y a lo mejor ir entendiendo todas estas noticias que tú nos estás dando, como tenemos tiempo, así que estamos... Ustedes me van preguntando y yo les voy...
con Teru Pierrette, ella es directora ejecutiva para los que se están conectando. Tenemos harta gente y también preguntas y saludos. Así que lo que te entendí, por ejemplo, en el lado de las patrullas, de las unidades, de los grupos, que es como el territorio donde se trabaja sábado a sábado o fines de semana permanentemente. Eso se va a generar, como tú dices, una especie de plataforma para que haya cierto trabajo. Yo me imagino, yo soy dirigente de manada, por ejemplo, que me va a llegar por algún lado, por el distrito, por mi zona, me va a llegar una especie de correo, o a lo mejor, o alguna cosa para descargar, donde yo puedo hacer una propuesta, propuestas de actividades, algo así. Sí, propuestas de actividades. En el caso de la unidad. Para cada rama, porque son distintas las actividades dentro del rango etario. Entonces, finalmente te va a llegar, y no solo te va a llegar, la idea es que lo difundamos también por las redes sociales nuestras y las de ustedes, idealmente, para que podamos llegar al mayor cantidad de público, a la mayor cantidad de grupos, de manadas y ojalá de niños. Aquí, un llamado también muy especial a nuestros apoderados, porque los chiquititos principalmente necesitan apoyo para poder generar un trabajo en línea. Es decir, es distinto, por ejemplo, un caminante que está habituado a usar las redes sociales, en fin, a una golondrina, un lobato, que de pronto, no solo de pronto, sino que necesita el acompañamiento de un adulto para poder conectarse de buena manera, y también vamos a generar en esto de la alfabetización digital un instructivo respecto de los cuidados que hay que tener en internet. Porque nosotros podemos estar en esta ventana hablando de esto, pero en la otra puede haber un peligro para los chiquillos. Claro, o sea que los papás, por ejemplo, de las ramas intermedias y menores, obviamente estén súper atentos y estén al tanto de las actividades online que se van a generar en esta nueva plataforma debido a toda esta emergencia del coronavirus. Sí, estoy tratando de quedar lo más centrada posible en la foto. También, respecto del registro, me gustaría contar algunas novedades. Nuestra idea es mantener, el desafío es mantener y ojalá aumentar nuestro registro del año 2019. Esto tiene que ver con mantenernos como institución unidos, fortalecidos más que nunca. Y ese registro, nosotros tenemos una idea de hacerlo, por supuesto, todo online, siempre de esa manera. Pero en el fondo el desafío es, ¿qué me motiva a mí a tener este registro? Y tengo algunas novedades. Hemos puesto corriente para que los manuales golondrina y pionero estén dentro del mediano plazo. Nuestro desafío es en el mes de mayo hacer los lanzamientos pertinentes. Igual enviarlos a los grupos. Cuando uno se registra, cada grupo recibe un material educativo. Entonces ahora estamos evaluando de qué manera mandarlo a través de Chile Express, de Turismo. Estamos viendo algunos proveedores que sean adecuados para eso, para poder enviar el material educativo nuevo, hacer un gran lanzamiento por streaming. Y ahí la Comisión Pionera y la Comisión Golondrina están pensando cómo hacer las líneas lo más entretenido posible. Bueno, en ese aspecto, se entiende que, Teru, se entiende que obviamente hay mucha gente que, por ejemplo, pregunta y quiere soluciones inmediatas. Claro. Yo, de alguna manera, igual comparto lo que ustedes están diciendo. Todo esto es súper, o sea, nosotros hace una semana no estábamos hablando de esto. Esto es súper rápido, las decisiones hay que tener paciencia, toda la gente de todos los grupos de todo el país. Hay soluciones que se van a ir viendo en la medida de lo posible, en la medida de que el gobierno, tanto de Chile como de otros países, porque nos ven también en otros países, me imagino que las asociaciones están más o menos en lo mismo, en que se vayan a ir resolviendo las cosas con paciencia. Hay gente, por ejemplo, recuerdo, Teru, por ejemplo, hay gente que nos dice acerca de los eventos nacionales o eventos mundiales. Qué eso, bien, vamos con eso. Hay que tener paciencia, las respuestas no son inmediatas, nos dicen, oye, ¿se va a devolver o no se va a devolver? Y como de repente es como un poquito, yo siento como exigiendo muy rápido algo que en verdad hay que tener paciencia, ¿o no? En este caso nosotros tenemos definiciones muy responsables también del punto de vista de que nuestro trabajo va a ser con todo el compromiso como siempre, pero también necesitamos algunas directrices que no operan desde nuestro control, por ejemplo, de los eventos mundiales. Estamos en permanente contacto con la región y con el equipo, que es nuestro jefe de delegación del Euroyam de Polonia, la Calumnios, está muy, muy preocupada de esta materia y muy ocupada también. Entonces, en este sentido, hemos recibido directrices de que se espere que Polonia no está todavía tomando una definición. Por tanto, nosotros nos hemos limitado ahora a ver todas las cláusulas que señalaba
la participación, en fin, y ir preparándonos a ver cómo podemos operar en el eventualidad de que esto afecte al evento. Pero sabemos de manera oficial y también extraoficial, porque tenemos nuestros encargados ahí de recabar información en todas partes, que Polonia está haciendo todos los esfuerzos para poder mantener el evento, toda vez que en Europa está empezando el verano, entonces una situación diametralmente opuesta a la que vivimos nosotros climáticamente. Entonces, eso es, todavía no tenemos información precisa, tampoco de las dos conferencias mundiales, de la conferencia guía y la conferencia scout, que se realizaba una en Uganda y una en Egipto. Sí nos han dado instrucción desde ambas partes de no comprar ticket aéreos aún, y esperamos pronto definiciones. Ahora, hay otro evento que es de la MGS, un encuentro de líderes en México, que sí se suspendió porque era en mayo, y en eso estamos trabajando, viendo en dos líneas. Uno, generando la mayor cantidad de información para nuestra membresía, pero también evaluando qué es lo que va a ocurrir para los nuestros y cómo podemos amortiguar de alguna manera en los escenarios que pudieran ser adversos. Nosotros tenemos un mantra en el equipo ejecutivo que tiene que ver con vamos a planificar para lo mejor, pero también nos vamos a preparar para lo peor, porque hay que estar preparado, y entonces tenemos distintos escenarios. Desde lo presupuestario hasta lo operativo, tenemos todos los escenarios analizados, si bien no cubiertos, porque vamos viendo cómo opera la emergencia. Por ejemplo, ayer el Consejo Nacional hablaba de, mire, vamos a tomar decisiones hasta el 30 de abril, después vamos a ver cómo opera, y probablemente al 30 de abril vamos a tener que redefinir algunas cosas, no lo sabemos, pero queremos dar la tranquilidad. Ahora, con respecto del PAXTU Nacional de 2021, que es lo que nos compete a nosotros como Guía Scout de Chile, la decisión fue muy clara, muy fuerte y muy potente. Nosotros seguimos armando el PAXTU desde el punto de vista programático, desde el punto de vista de averiguar respecto de la logística. Es un PAXTU que tengo que comunicar que no va a ser en Picarquín. El desafío es sacarlo al sur del país y volver a los eventos que nosotros montábamos desde Guía Scout de Chile. Eso implica una logística importante, muy relevante el trabajo, pero queremos dar las mejores condiciones para nuestros miembros en todo sentido. Por tanto, nuestro desafío antes del virus era sacarlo al sur del país, dar más oportunidades a miembros de regiones de que puedan viajar a un menor costo, y también mejorar las condiciones, porque ya la zona central es muy, al margen de todo lo ocurrido en el Jamboree, es una zona que está con sequía, que está difícil desde el punto de vista climático. Entonces, nuestro desafío estamos explorando desde Ñuble para el sur, lugares, y con mucha ayuda de los territorios ahí para poder generar la mejor manera. Ahora, como el evento es en enero... Eso sería, perdón, sí, claro, es que eso te quería preguntar, a propósito de la fecha. Si el evento es en enero, si está programado para esa fecha, ¿qué pasa en el caso de que, por ejemplo, las clases se alarguen, las clases del segundo semestre, y las vacaciones sean en febrero, y los niños estén en clase? Un panorama que no sabemos ahora. Estamos hablando de un lugar del sur, tal vez a lo mejor retomar el tema de irse en tren, dependiendo de donde sea. ¿Qué pasa con eso, con el detalle más preciso? También porque los grupos están pensando, ok, tengo que preinscribirme, tengo que pagar en algún momento. ¿Cómo lo han visto esas cosas? En ese caso, el equipo sigue trabajando, hay un equipo constituido. De hecho, Jimmy Walker, el responsable de campo, lo veo entre las opiniones que están saludando. Muchas gracias, Jimmy. Hay ahí un equipo que está trabajando desde noviembre del año pasado. Entonces, eso nos ha permitido, que también es un nuevo desafío y una nueva intención de la actual administración, del Consejo, en fin, de preparar los eventos con alta anticipación. Entonces, eso nos ha favorecido en cuanto a que ya tenemos líneas de programa, ya tenemos líneas de lugar, y todas quedaron suspendidas en algún sentido, viendo qué es lo que ocurre. Como te digo, nosotros, Felipe, vamos a trabajar en distintos escenarios, por tanto, ayer el Consejo nos señaló, porque ellos ven la parte administrativa y la gobernanza general para la institución desde todas las miradas, nos señaló algunos puntos intermedios de evaluación del PAXU, pero nos dieron la instrucción clara, precisa y fuerte de se sigue trabajando en PAXU con miras a... Nosotros promovemos que somos optimistas. ¿Qué mejor optimismo que es quererse normal y proyectándonos para el verano, donde efectivamente la fecha es en enero originalmente, pero vamos a ir viendo... no tengo una respuesta ahora respecto de la fecha de realización, porque como tú dices, puede ir cambiando... Pero sí, nuestro desafío, nuestro sueño y nuestro trabajo va a ir en cuanto a dar esta oportunidad a las golondrinas lobato de nuestro país
y a todos los niños que quieran sumarse, porque nos atrevemos a soñar que de pronto una oportunidad de este tipo va a hacer que lleguen más golondrinas y lobatos y a lo mejor quieran tener un espacio educativo mayor. El Paxtuya de por sí tenía algunos desafíos muy interesantes, como por ejemplo retomar la invitación a chicos de, que no son scout aún, pero pueden serlo, como por ejemplo de hogares de acogida. O, tenemos varios desafíos ahí que queríamos explorar en Paxtu. Entonces, finalmente, nos atrevemos a pensar, a poner todas las fuerzas, todo el corazón, en que este Paxtu se realice. Por ahora seguimos con la misma fecha. Todo lo que es cuota, en fin, obviamente se va a ver atrasado un poco, pero vamos a empezar esta semana con la línea de las consultas a los niños. Para que, claro. ¿Qué es lo que quieres hacer tú en Paxtu? Cuéntanos desde la casa. ¿Sabes con quién se llama Paxtu? Y no va a ser, hay un desafío del equipo de comunicaciones que no va a ser con circulares, las circulares son más para los adultos, sino que con una cosa más lúdica, de un boletín, algo más bonito, más coloriche, para que los chiquillos puedan, y por qué no ir desde esa manera también escuchando, es muy relevante para nosotros escuchar las opiniones de los niños y niñas, de sus papás. Hay una pregunta, perdón, que me gustaría referirme, que el Quique pregunta, Enrique, perdón, pregunta, ¿qué pasa con la visión 2020? Nosotros estamos en un periodo de análisis, el Consejo determinó que esta visión nueva va a ser el 25, o sea, estamos hablando de la visión 21-25, y eso mejora, viene a hacer una serie de cosas y de cambios positivos que hemos intentado pilotar en este año que lleva esta nueva administración, pero vamos a ir operándolas como ya sistema, nuevos sistemas de hacer eventos, nuevos sistemas de hacer registro, y por qué no soñar con nuevas maneras de ser scout y guía. Entonces, en ese sentido, la visión 2020 continúa, Quique, bienvenido si quieres sumarte al equipo, te lo digo de todo corazón, comuniquémonos, porque estamos con las reuniones del equipo central de esta tarea los viernes, ya se viene una tremenda novedad, que es que esto es una primicia, de hecho, me van a tirar las orejas después, pero el 28 de marzo, la próxima semana, vamos a hacer una invitación a una gran jornada donde quieran participar online un máximo de 100 personas conversando de asociación. Esta para nosotros es la primera jornada de planificación y proyecto educativo para que podamos generar sueños, conversar, lo mismo que íbamos a hacer en los territorios, queremos hacerlo ahora de manera online. ¿Y ahí cómo se va a invitar a la gente? ¿Va a ser por lista? ¿Yo me voy a tener que inscribir los primeros que lleguen? ¿Cómo va a ser? Me tengo que inscribir y los que lleguen primero vamos a hacer este piloto, porque la idea es ver cómo nos va en el piloto y desde abril empezar a hacer jornadas, ya sea territoriales o por macrozonas o por distrito, en fin, depende de cuánto sea el público interesado, para conversar de qué soñamos como institución, sin contar la emergencia. Y por qué no también recibir ideas y propuestas para que operemos el escultismo y el guidismo en este momento tan especial para nuestro planeta, en realidad. Respecto de... Pero entre algunas de las inquietudes que también han ido surgiendo, bueno, veo que mucha gente está escribiendo, agradecemos a todos quienes van preguntando, lo más probable es que en el próximo capítulo de esta cuarentena, desde casa, podamos volver a conectarnos, Teru, seguir profundizando en los temas, por supuesto. Sí. Pero, por ejemplo, en mi distrito estaba previsto, en algún momento, para abril, hacer dirección, elección nuevamente de director de distrito. No se va a poder hacer, claramente. ¿Qué va a pasar con eso? Hay otro distrito que va a estar en la misma. Se postergará para el segundo semestre y ahí la persona que asume, porque técnicamente, durante este tiempo, tampoco los directores de distrito van a poder hacer mucho. Si los grupos están sin actividades. ¿Qué han pensado en ese tema? Ya lo tenemos listo, yo creo que sí se van a poder hacer. El tema es, nosotros generamos un ajuste, más que un ajuste normativo, el Consejo nos dio directriz respecto de generar un procedimiento, un sistema para que los distritos puedan operar en cuanto a sus elecciones, también porque algunos no eligen director de distrito, pero sí eligen comisión revisora de cuentas, por ejemplo, delegado. Qué bueno que tocas el tema para dar otra primicia. La Asamblea Nacional va a ser el 21 y 22 de noviembre. Esto lo acaba de fijar el Consejo Nacional. Todo esto va a ir en escrito hoy día, por supuesto, para que no tomen nota, ¿vale? Sino que va a ir en un comunicado. Pero como la Asamblea va a ser en noviembre, los plazos se ajustan y los distritos tienen espacio para definir si van a continuar con su elección en el mes de marzo, abril, como tenían planificado, o bien van a ajustarla a la nueva Asamblea, como estime. Eso nos permite, nuestra normativa quedó muy bien construida desde el punto de vista que no señala en ninguna parte, a diferencia de los años anteriores, que
que las reuniones deban ser presenciales. Por tanto, las reuniones pueden ser online y además estamos generando un sistema que ayer se probó el piloto, le agradezco profundamente a la zona del Biobío, especialmente a su director Orlando Fernández. Ayer fue la primera asamblea de distrito online, de un total, del punto de vista de que se emitieron los votos online, se emitieron al correo del ministro del FED, en fin, un sistema que estamos trabajando y que ellos fueron pioneros en sugerir mejoras y soluciones. Y en Biobío, fíjate, se dio una ventana de voto de 4 horas. En esa ventana de voto se emitieron de 64 delegados que tiene ese distrito, solo 2 no emitieron el voto. Entonces fue un exitazo. Estamos muy contentos porque a las 12 de la noche hablando me dice, ay, estamos felices. Y nos va a ver, nos va a dar una ventana ahí también para explorar materias de otro tipo normativo. El Consejo está muy, muy abierto a mejorar y a más que nada mantener la vida institucional en términos de lo que sea, también modernizarnos. Esto nos obliga a modernizarnos en algún sentido. Por cierto, la Corte de Honor Nacional ayer pidió definición, aquí estamos todos los organismos de cabeza operando en cómo mejor ser una buena plataforma para nuestra membresía, también pidió una adecuación al Consejo con, que va a ir en la circular con respecto a aplazar algunos procesos, en fin, a dar libertad para que los procesos ocurran y no se detengan. Toda vez que entendemos que no todos tenemos la facilidad para poder ir hoy día no existe la posibilidad de ir a un cibercafé o a otra parte, sino que solamente las comunicaciones son desde la casa. Entonces, en ese sentido, la línea está en eso. El tema de veo algunas preguntas del registro, ¿puedo contar? Quería cerrar este bloque con el tema del registro, que ya es como lo que en el fondo, lo que a todos los grupos se le viene más encima, que son los plazos, los pagos, y con eso tenemos que continuar y en el fondo seguir saludando a la gente que está ahora en vivo y que agradecemos a todos los que están conectando, que están comentando. Vamos a ir haciendo una barrita abajito con la mayoría de las personas que estén saludando y agradecemos infinitamente a todos los que están conectados ahora. Perú, terminemos un poco con esto del registro 2020. Ya, el registro es noticia en desarrollo. Nosotros vamos a tener sesión de Consejo Nacional ahora muy periódica. Además, es más fácil que reunirnos todos físicamente. Entonces, hay una definición respecto de seguir con el registro, la campaña, en fin. La campaña de registro siempre opera a partir de abril, mediados de abril. Nuestro desafío es plantearla ahora, dentro de los últimos días de marzo, hacer el envío circular con valores normales. Y ahí entregar directrices que estamos evaluando respecto de, o bien, ampliar los montos para los meses de junio, o sea, mantener los montos que se cierran. Ustedes conocen, me imagino que todos son scouts que están en el público, que va aumentando por mes. Entonces, una línea es evaluar eso, y la otra es evaluar la vigencia del mismo. Ahora, eso es bastante complejo porque el seguro no nos permite, ya hicimos la averiguación, por ejemplo, si nosotros aumentamos la vigencia de nuestro registro, el seguro no. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para que, en el fondo, mantener la vigencia, pero también entendiendo y analizando, poniendo en el análisis que hay muchos apoderados que desafortunadamente a lo mejor van a tener problemas en su trabajo, en fin? Y bueno, es muy compleja la situación también que se proyecta financiera. Entonces, estamos buscando la manera de poder hacer ajustes desde el punto de vista de mantener los tramos o bien ajustar de alguna manera que pueda ayudar por el lado logístico a los distritos y por el lado a la familia desde el punto de vista de algún tipo de alivio financiero. En fin, hay líneas ahí de trabajo, pero tenemos una información tan detallada. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Dentro del mes de abril vamos a partir antes de lo que partíamos siempre con el registro. Bueno, estamos todo esto muy encima. Yo repito, toda la gente que está haciendo preguntas y comentando, yo entiendo a la Teru que a lo mejor recibe también personalmente muchas preguntas, nosotros en las redes de la Asociación de Guía y Scout de Chile, pero esto digamos que hoy recién se planteó el toque de queda en Chile, por ejemplo, en nuevo escenario. Países, ha sido hace 48 horas, los que más a lo mejor tienen una semana, en el caso de Europa, pero todas estas decisiones yo entiendo. Y por favor, a toda la gente, yo creo que tú comparte un poco conmigo, que tienen que tener paciencia, que en el fondo quizá hay decisiones que van a ir cambiando, hay cosas que a lo mejor ahora nos dijiste y pueden ir cambiando, porque, por ejemplo, si el presidente dice algo que no,
que nos afecta a la vida a nosotros como voluntariado, como institución de Girl Scout de Chile, como dirigente de Scout, o a los mismos niños, si es que hay clases, si no hay clases, si se suspenden, no sé, todo el semestre. Son cosas que obviamente afectan a todo lo que tú has señalado, en el caso del registro, en el caso de el tema de, no sé, de los mismos dirigentes de ir participando o no en los consejos de distrito. Todas esas cosas afectan. Entonces, a todos, por favor, yo hago un llamado desde acá, desde la humilde morada, que tengan paciencia y que hay que ir tranquilo y esperar a todo lo que ustedes nos vayan y lo que tú ya nos has dicho. Mauro, una acotación, yo les quiero pedir que vamos a generar estos teléfonos de contacto. Nosotros, gran tarea, el 100% de nuestro trabajo está dedicado a atender a nuestros miembros, por tanto, a la hora, nosotros estamos muy dispuestos a contestar todas las dudas, no se queden con ninguna duda, por más que supongan que va a estar, no, por favor, no guarden ninguna, y para también operar a través de los canales territoriales, pregúntenle claro. Al director de distrito, porque, por ejemplo, los directores de zona, que veo algunos del equipo ahí haciendo preguntas y dando fuerza, tenemos un equipo fuerte ahí donde estamos permanentemente comunicados y la idea es también generar mucha tarea por WhatsApp, en fin, cómo podemos operar con las líneas de gestión. Lo que nos tiene muy tranquilo es nos tiene muy tranquilo dos cosas. Uno, el respaldo tremendo de nuestra membresía que se ve a través de lo que llegamos a tener con crisis y todo social. Cerramos el año muy bien. Y lo cerramos muy bien también desde el punto de vista programático. Entonces estamos contentos, estamos confiados y, por supuesto, con mucho apoyo de los organismos mundiales también. Les cuento, tenemos un WhatsApp de directorio ejecutivo, por ejemplo, donde estamos todo el día conectados. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo están haciendo? Y mira aquí cuántos van y nos vamos contando cosas. También hacemos, nos mandamos memes, qué sé yo. Pero es muy gratificante compartir que el mundo scout, el mundo guía está permanentemente en contacto, se nota la hermandad, es una cosa que emociona el alma porque de, no sé, desde Canadá nos llegan preguntas de las guías de, no sé, India, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo vamos claro, a hacer? Sí. En fin, y la hermandad es para los niños y niñas y finalmente eso es nuestro leitmotiv y estamos muy contentos de poder operar. Bueno, muchas gracias, Teru. Estamos con un par de personas que quieren también salir al aire, comentar, queremos mandar saludos a toda la gente. Te agradecemos infinitamente el contacto, fuiste súper rápida. Al contrario, ustedes. Súper amable con nosotros, con el programa Patio Scout. Y no sé si Felipe, porque va a presentar un video. No sé si está al aire, Felipe. ¿Estás por ahí? Ah, no, pero vamos a ir con un video en anuncia nuestro control. Recordemos que nosotros también, este es el segundo programa que hacemos a través de la videoconferencia. Y también estamos un poco probando y mostrando, tratando de que sea lo más entretenido posible, que se vayan mostrando varias pantallas, saludos que nosotros ya, y que tú incluso ahora también puedes ver a través del Facebook Live, que por ejemplo, voy a ir. Con un par de saludos. Mira, ahí está Teru, está ahí a la derecha, al menos yo lo veo a la derecha de mi pantalla, a Juan Manuel Bustamante, él está en Francia, y ya hicimos ayer un programa con él comentando acerca de lo que está sucediendo allá en Europa. Juan Manuel. Hola Mauricio, hola a todos por allá, ¿qué tal hoy en el segundo día que van en directo de Patio Scout? ¿Todo bien? Qué bueno, oye, vamos con, mira, tengo yo aquí algunos saludos, estoy revisando a ver si podemos ver el tema del... Muchas gracias, oye, Tere, muchas gracias, un gran abrazo, saludos, nos despedimos desde acá, y toda la fuerza y que nos vaya muy bien, vamos a ir comunicando todas las informaciones de la asociación, compartiéndolas en redes sociales de Patio Scout. Que esté súper bien. Mauro, ¿no? Solo un segundo, muchas gracias, este corresponsal extranjero, hermano. Vamos con esta hermandad de escultismo, si es necesario te ponemos en contacto con los Scouts de Francia, con los cuales tenemos mucho Scout de Guide de Francia, tenemos grandes lazos, pero Mauro, muchas gracias, solamente veo los mensajes con mucha emoción, vamos a salir adelante, porque nosotros somos guías, somos Scouts y vivimos el movimiento. Ustedes saben que soy fan de Patio. Muchas gracias y vamos a hacer todas las respuestas, esta asociación se mueve, es la asociación del sí. 2020 y vamos. Que se puede. Gracias, Teru, que estén muy bien. Gracias. Directora Antonio, la Ejecutiva de Girl Scouts de Chile. Y a la derecha ahora seguimos con Juan Manuel Bustamante. Oye, Juan Manuel, te escucho súper bien. Súper, súper bien. Ajá. Es como casi si estuviéramos al lado. A ver, deja ver si le puedo dormir. Claro.
A ver, por aquí. Ah, no, al otro lado. Ahora por el otro lado. Allá, ahí todas en la mano, que ya que Ya, parece que. perfecto. Ah, Oye, saludemos a mucha gente. Hoy tenemos a mucha gente conectada. Vamos a tener a otra Oye, persona. sí, que bueno, eso está viendo ahí que está más de 100 personas, 150, incluso hasta 200 Sí. por ahí vi un rato, así que interesante que hay gente que se está conectando y mandando sus saludos, que la estamos leyendo atentamente. Luego vamos a repetir un Oye, poco está lo que. escuchando también atento ahí la actualidad de la asociación, igual que bueno, también interesante ver que a nivel organizacional están también anticipándose a lo que pueda venir más adelante, así que es súper interesante esa información. Exacto. Oye, luego lo vamos a ir a estar repitiendo, vamos a hacer un breve resumen de lo que ya nos dijo, pero quería agradecer a Paraguay, veo los saludos en la pantalla, saludo a Paraguay, saludo a la gente que habla acerca del tema del Pactú, que también lo mencionó Teru, que lo vamos a repetir luego. Tengo amigos que están conectados, que veo que estuvieron presentes en la delegación, el contingente del Jamboree de Estados Unidos, que fue el año pasado, que alcanzamos a ir. A esta altura ya uno dice, menos mal que alcanzamos a ir. O Felipe, por ejemplo, Martínez, que luego va a salir el aire, alcanzó a ir a Brasil. Porque todo ahora está como todo tan encima. Diego Galvez, Leo, Eduardo Ramos, Mabel Órdenes, Jorge Maldonado Castillo, Alberto Jack, que están comentando, Eduardo Ramos, Daniel García, Mauricio. etcétera, un montón de gente. Gracias a todos los que están. Mauricio. ¿Sí? Estuvo del más allá. Tenemos allá a nuestros invitados desde también Italia y Santiago de Chile que nos están esperando en el backstage de nuestro set virtual. Juan Manuel, ¿estás ahí? Estamos con Alejandra Sí, Cuesco, sí. psicóloga, Aquí estoy. panelista de Patio Scout, está ahí. Vamos con la Jana. Ahí Hola, Juan sí, Manuel al en centro, pantalla. Hanna Cuello presente. ¿Tú has estado, Hanna? Por mucho tiempo como panelista, como comentarista. Saludamos a Hanna Cuello, que ya se ha sumado y que también estaba esperando este momento de poder participar en esta conexión Patio Scout, con Manuel también ahí desde Francia. Y Hanna, como psicóloga, también le damos la bienvenida porque es muy importante la visión como profesional, pero también además guía y scout, que nos pueda dar en relación a lo que se está viviendo. Lo que conversamos en el primer bloque tiene que ver con un poco lo administrativo, lo práctico de que este semestre scout, en este año scout, tal vez que se avecina. Pero la Hanna, desde su experiencia profesional y todo su conocimiento, nos podrá explicar cómo podemos enfrentarnos a una situación como esta de una cuarentena, qué Claro. pasa con el estrés de estar encerrado, tal vez de no poder salir. Ahora se viene un toque de queda. ¿Qué actividades podemos hacer en la casa? Hanna, ¿qué tal? Bienvenida a esta. Hola a todos. Primero beso a los tres y a Jota que está atrás en el backstage como controlador. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Ustedes saben que siempre dispuesta y con muchas ganas de poder ayudar. E igual es como complejo hablar en este nuevo formato, ¿ah? Porque tenerlos a como en cámaras subdivididas es como raro. Sí, es verdad. Oye, cuéntanos un poco acerca, también tú estuviste bien metida en el tema de las redes, de hacer cosas como tutoriales. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, lo que pasa es que hay que súper entenderlo primero, que a la gente o a las personas en general, la concepción de cuarentena o encierro automáticamente genera crisis. La Claro. imposibilidad de la libertad o de la posibilidad de hacer acciones propias genera un nivel de angustia y un nivel de estrés muy alto. Entonces las personas empiezan como a acordarse de todo lo que no han hecho durante Sí. todo este tiempo y tienen muchas ganas de hacer todo. Entonces que la sensación de encierro hace que la gente se estrese. Y Sí. eso hace que los niños, las niñas y los jóvenes también se estresen. Porque además de eso tienen que convivir durante 15 días, que es lo sugerido, 15 días en un espacio tan reducido. Entonces ahí como que empiezan a aumentar los malos humores, cambia el estado de ánimo, aumenta el Claro. estrés, genera angustia, etcétera. Claro, no todo, por ejemplo, ayer hablábamos con Juan Manuel, que bueno, no todos, bueno, y los demás, con Felipe, con Jota, que no todos tienen algún patio, no todos tienen, no sé, los que No. viven en el edificio, algunos no tienen ni balcón en las grandes ciudades, no tienen un lugar donde poder estar y afrontar la cuarentena, a lo mejor por último, al ladito de un árbol, nada, o sea, y eso obviamente genera lo que tú estás mencionando.
Sí, bueno, de hecho yo en lo personal, por ejemplo, mi departamento no tiene balcón. Entonces, como que mi máximo movimiento, entre comillas, de aire o de verde es asomar mi cabeza a la ventana y ver mi patio trasero, que vendría siendo el patio del condominio. Pero lo que sí es que las personas siento que tampoco han logrado comprender la importancia de lo que es esta cuarentena, comprendiendo que en realidad no es ir a comprar todo lo que se nos ocurra o estar como en constante movimiento o visitándose, porque también hay que entender de que las bacterias y los virus se transmiten de manera muy, muy impresionante. Sí, oye, Ahora, dime. no, no, es que quería un poco también como relevar y alzar lo que tú estás haciendo, tus tutoriales a través de las redes, un poco qué ideas tienes como a futuro, en qué red social. Sí, lo que pasa es que los tutoriales, esto surge por las conversaciones de mis amigos en WhatsApp, así como todos desesperados, como, ¡ay, oh, muchas tareas! ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué los niños? ¿Y qué la dispersión? Etcétera. Entonces yo dije, pucha, no puedo ayudar como estar a cada rato, cada 2 minutos dando la explicación. Entonces dije, ya, voy a atreverme y voy a hacer un video, así puedo también, como buen scout, guía scout, hacer un servicio a la comunidad y acompañar a los demás. Entonces, claro, desde ahí surge el primer tutorial, que fue el de ayudar a hacer las tareas de manera súper ordenada, porque los niños se angustian, porque los papás se angustian, porque lamentablemente o afortunadamente vivimos en una sociedad donde constantemente siempre buscamos la perfección ante todo y sobreexigimos, entonces creemos que entre más tiempo tengo un niño sentado frente a los trabajos y a las tareas, más va a aprender, mejor le va a ir en los colegios, etcétera, sin comprender que detrás de esto hay un proceso mental, que el niño tiene que integrar la información, tiene que procesarla, y todos los niños viven en ritmos distintos, no los pueden catalogar a todos por igual. Entonces, esa es mi crítica al sistema educativo, que creen que durante 45 minutos metiendo una materia a presión, los niños van a aprender, y no es así. Hay unos que aprenden muy rápido y otros que aprenden muy lento. Entonces, separarlos por 20 minutos es mucho más adecuado, más cómodo y menos estresante para los chiquillos. Y después surgió la segunda pregunta del director de distrito, de mi querido llamado Distrito San Miguel. Un saludo para todos ellos. Y Herman me dice así como, pucha Hanna, estamos invitando a todos los niños, niñas y jóvenes al trabajo vía online en este proceso de la cuarentena. ¿Y qué pasa con la seguridad de ellos? Y yo dije, sí, tienes toda la razón, vamos a hacer entonces un video que podamos ayudar al control en las redes sociales. Y así han surgido otras preguntas, como por ejemplo los universitarios que no se pueden concentrar en las casas, los chicos que generan, o las niñas, niños y niñas que tienen crisis de angustia, cómo manejan su frustración. Entonces al final han salido los videos a la medida de las preguntas y la idea es poder ser una contribución a esta sociedad y sobre todo a mis queridos llamados hermanos guías y scouts. Juan Manuel, no sé, ¿tienes alguna pregunta? Sí, bueno, igual, bueno, súper interesante la visión de una experta. A ver, claro, o sea, yo creo que también una vez que ya todo vuelva a la normalidad, también hay algún periodo que se recomienda hacer un seguimiento, porque efectivamente después uno comienza a acostumbrarse a esta nueva situación y luego volver a la antigua realidad, me imagino también debe llevar 1 o 2 semanas también volver. Entonces, ese tiempo total ya hay que se empieza a sumar y a sumar a cuando uno ya está igual a como estaba antes de comenzar la cuarentena. Sí, es súper relevante lo que estás indicando porque efectivamente el ser humano necesita de 2 a 3 semanas para readaptarse a un cambio y estos cambios han sido súper abruptos, sobre todo en el caso de Chile en particular, debido a que tuvimos una crisis social que nos generó todo un cambio muy profundo, nos readecuamos a esta crisis. Nos readecuamos nuevamente a convivir con toques de queda, se fueron los toques de queda, volvieron nuevamente las marchas. Entonces, ha sido cambio tras cambio tras cambio. Y yo creo que eso es lo interesante del movimiento. El movimiento en sí es eso, es movimiento, es cambio constante y permanente. Pero yo creo que hoy día va a existir un grado de paranoia y de crisis social bastante importante porque se subsabe o se subentiende de que el coronavirus tiene un tiempo X de brote epidémico más profundo, que se supone que partiría esta semana donde ya vendría como el estallido de casos.
Pero también se sabe de que no se sabe cuánto va a ser el tiempo real que la enfermedad o el virus esté transitando en los espacios. Por lo tanto, las personas van a estar siempre temerosas de volver a relacionarse con un otro, de volver a salir a su rutina. Y eso también genera mucho estrés, porque va a estar la incertidumbre de en qué minuto me afecto con este virus, que fue un poco lo que pasó con la gripe aviar hace unos años atrás. La diferencia de la gripe aviar versus esta pandemia es que esta pandemia no hay conciencia de resguardo. Esa es mi crítica muy, muy personal, ¿eh? No hay conciencia de resguardo, muchas personas se han ido de vacaciones a la playa, siguen haciendo vías normales. Y además de eso, volviendo a los niños, niñas y jóvenes, ellos no entienden la relevancia. Esto lo han visto siempre a través de Hollywood. Hollywood, sí, claro. A través de todas sus películas de zombies, zombies, pandemias y demás, es claro, ahí viene como la sobrevivencia de los cabros y que vamos a salir y vamos a como a ser más fuertes que el resto, pero no es la realidad, eso es sí, Hollywood. Bueno, estamos entonces, con, tienen ansiedad los niños. Aquí conversando acerca de esta pandemia global y todo lo que, cómo podemos ayudar, algunos datos también como para que ustedes en los grupos scout, en sus casas, los niños de alguna, o los adultos que tienen que estar con los niños, digamos, las 24 horas, sin colegio, puedan de alguna manera desestresarse o mejorar el tema del aprendizaje. Que también, por ejemplo, la gente que está estudiando, recuerdo a los pioneros, los caminantes, y también los adultos ya que están, que trabajan, yo ahí no sé si se da, por ejemplo, que yo he sentido de alguna manera que en algunos compañeros de trabajo, algunos como que trabajan más, y otros como que de alguna manera, yo creo también por cosas que uno tiene en su casa que hacer, porque está en su casa y tiene que hacer cosas, trabaja menos, entonces algunos trabajan más, se quedan, como decía Juan Manuel ayer, que decía que uno se puede quedar hasta las 10 de la noche y no salir a las 6, y en otros casos no, dice ya mejor dejo de trabajar y me pongo a hacer deberes de mi casa, no sé. Lo que pasa es que hay una concepción que se llama la procrastinación. No sé si la han escuchado. Procrastinar. Tú sabes que tienes que hacer algo muy, muy importante, pero al final te dedicas a hacer lo otro, que es menos relevante, para no tener que enfrentar la situación importante. Y eso es porque en la práctica vivimos bajo la concepción del estrés. Es decir, necesitamos la presión o el locus de control externo que nos esté como guiando o en buen chileno. Perdón a todos mis amigos extranjeros que están viendo esta conexión en vivo. Acá se habla del látigo. Si tú no tienes a alguien que esté encima tuyo con el látigo, es muy poco probable que te puedas mover solo, pero es porque estás acostumbrado a este locus de control externo que es el que te redirige la vida. Pero en una casa no se puede hacer eso. En una casa, ahí se armaría un tremendo conflicto interior porque es el que manda. Manda la mamá, manda el papá, si es que no hay un papá y una mamá solamente, si hay un papá solo con los niños, entonces ahí como que el estrés aumenta. Por lo tanto, la sugerencia siempre es generar rutinas estables todos los días, pero ustedes tienen que pensar que el hacer teletrabajo no es estar en la casa y levantarme a las 11 de la mañana y tomarme el tiempo de la vida, porque también hay otros compañeros que están esperando tu trabajo para ejecutar su trabajo. Entonces, sí. Si yo me demoro o funciono en un horario distinto, perjudico a un otro. Exacto. Entonces, desde Hanna, ahí... ¡Ah! Bueno, Hanna, es que estamos como en este programa, que estamos así como súper, con harta gente que nos está saludando a través de las redes sociales. Estamos con un amigo que conocimos en el Jamboree Mundial del año pasado, y que Juan Manuel, que está ahora dentro de la pantalla, nos va a ayudar harto, porque él se llama Lele, es de alguna manera... Para nosotros es un youtuber del contingente italiano. Él estuvo haciendo hartos videos para él y para el contingente italiano también durante su viaje posterior al Jamboree. Yo los quiero invitar a que se suscriban y vean su canal, que es Lele en YouTube, Lele XYZ. Y ahí están todos los videos que él hizo del viaje. Y Juan Manuel, que se maneja harto con el inglés. Entonces Lele está un poquito... no sé, inseguro en hablar solo en italiano, en castellano, está ahí, y no sé si lo vamos a tener en pantalla ahora, a Lele, ahí está como el... Ah, no, al otro lado, vamos, para allá. No, abajo, abajo tuyo. Claro, abajo, claro, entonces... Claro. Abajo. Ahí. Claro, desde mi pantalla es abajo tuyo.
Claro, entonces está ahí, pero no sé, lo vamos a estar esperando. Mientras tanto, Juanma, no sé si podemos a lo mejor mandar algún tipo de saludo a la gente que está ahí conversando y haciendo algún tipo de pregunta. Sí, dale, pues mientras ahí verificamos la conexión con Italia, por ejemplo, acá tenemos a Marcelo Cerey, que manda saludos desde Viña del Mar, a Golondrina de Mar, también que manda saluditos al distrito, Camilo Enríquez, Pamela Díaz también ahí que nos manda saluditas y un saludo a la familia Cuello, ahí a todos los seguidores. ¡Ay, gracias! Gracias, de la familia gracias. Cuello. Patricia Ruiz, ahí que me manda saludos a mí. Bueno, un saludo para Patricia ahí de vuelta. Domi Núñez, pucha, llegó tarde la conversación, pero igual recuerden que si no pueden ver el directo, va a quedar después el video disponible. Así que si quieren echarle una mirada, también pueden darse vuelta para y compartirlo y compartiéndolo para que tengan toda la información actualizada ahí dentro de su grupo. No olviden pasar el link. Que está, va a estar disponible todos los, este y el de ayer y también y todos los directos que hagamos de aquí hasta que esta situación vuelva a la normalidad, van a estar disponibles en el sitio, en el Facebook de Patio Scout. Bueno, el año pasado. Hugo Tapia Naranjo, también manda saluditos. Hugo, saludo Hugo, mientras esperamos a Lele, ojalá que se pueda conectar desde allá de Italia. Él obviamente está confinado en su casa, igual que Juan Manuel, que está en. Hugo Manuel, ¿de cuánto? Repitámosle a la gente que quizás no siguió el programa ayer, ¿desde cuándo que estás tú allá en, confinado en tu casa, en el departamento, en París? Confinado ya desde manera oficial, a partir del martes, desde este martes a mediodía, se dio la orden por parte del gobierno francés, pero la semana anterior ya habían comenzado a cerrar los servicios que se consideraban no vitales para la nación, como cines, restaurantes, no podían realizarse eventos deportivos con público, por ejemplo. Todas esas medidas se habían tomado casi unos 4 días antes. Ahí tenemos en pantalla a nuestro amigo. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Chao, Pavete! ¡Chao! ¡Hi, everybody! Sorry. I'm going to talk in English Valver. Just because I'm so in Spanish. Sorry about that. Juan Manuel, ¿qué tal? Hi Lele, how is it going? Yeah, it's good. It's doing good here. So, like in my family, we're all good. We live in Tuscany in a small city, nice. So it's not been that bad lately. But right now, like entire Italy, like every store is closed, like all restaurants are closed, all non-vital services, as you were mentioning, Emmanuel, like everything is closed, but healthcare services or pharmacies or little food markets. Those are the only stores that remain open so far. But where I live here, it's been kind of good. Like we didn't have any big contagious outbursts. So we are fine. Nice, nice. Well, bueno, ahí Lele nos estaba comentando que afortunadamente en su familia están todos bien. Que efectivamente la misma situación que tenemos acá en Francia, los comercios que no se consideran vitales para la vida están cerrados, que aún tienen acceso por lo menos a comprar algunos bienes básicos, sobre todo comida si quieren, y también efectivamente lo que más le está pegando a Italia hoy en día es la salud, que es donde están más complicados, y efectivamente también es uno de los servicios que aún está funcionando sin problemas. Lele, well, what about your daily activities you're still doing as you did before? I mean, you work from home, now you start to work from home, how is it going? So me personally, I've been working from home since 10 years, so nothing changed in my case. Yes. But for everybody else, yeah, everybody's working from home. Like even schools like have been closed since about 2 weeks now, 2-3 weeks. So teachers had to reorganize lessons. I think Hannah mentioned something about that earlier where she was teaching children remotely. We are doing that same thing. Like teachers are loading videos on YouTube or Google Class or other online services, and students are learning by those services. Mm. Nice. Bueno, ahí nos estaba contando Lele que él, para él no ha sido un problema el quedarse en casa, que ya casi 10 años que lleva trabajando en casa, pero sí que, por ejemplo, algunos de sus conocidos están tomando ya clases a distancia desde que comenzó el encierro en Italia.
así que no han tenido problemas y también, bueno, están accediendo a todo el contenido, como en Google él menciona que hay algunas clases también que están disponibles para poder seguir, mantener el nivel educativo allá en Italia. And Lele, for instance, what about your other scouts, colleagues? Do you have contact with them about your groups? You still have in contact with them? What is the news you have from them? So our Italian association, CNJ, we officially stopped all scout activities when the school closed, basically. So 2-3 weeks ago at this point. But most of our scout leaders, especially the one that had activities with our kids and teenagers, they made some online videos with like home activities that children can do at home. Like they created a mission to save one of our leaders from space, and then they had to create a solar system recreation, you know, like a little model of the solar system, or fun activities that our scouts can do at home to keep, you know, communicating with them and helping them and have them proceed through their scout path, I guess. Bueno, Elena nos comenta que al igual como pasa en Chile, también las actividades. Aló, Juan Manuel, como que te. Sobre todo fomentando las actividades que pueden desarrollar en Lima. No sé si puedes repetirlo para la gente que está ahí conectada, porque en un momento como que se cortó, Juan Manuel. Parece que Juan Manuel se nos fue un poco de la conexión, tiene como un delay ahí como un poco extraño. Juan Manuel, bueno, ahí avísanos cómo va. Sí, ahí estoy de vuelta. Ahí está. Eso, cuéntanos como un poco el resumen de lo que nuestro amigo Lele, para la gente que está ahí al aire, que nos está viendo. Claro, ahí les comentaba que efectivamente las actividades scout también pararon, al igual como pasa en Chile, me imagino, están muy ligadas a los colegios, así que del momento en que cerraron los colegios también tuvieron que parar las actividades scout. A distancia también están tratando de mantener lo más ocupado posible, sobre todo a los menores, que es difícil a veces mantenerlo ocupado. Así que están más o menos llevando la delantera de lo que ahora se está empezando a implementar en Chile. Pararon la actividad de scout y ahí están tratando de tomar en línea todo lo que sea posible. Lele, para terminar, yo creo que, no sé, yo tengo una pregunta. ¿Tienes okay. otros videos en tu canal de Lele en YouTube? So, lately, not many. I had a few non-scout related videos, but I'm planning on creating more scout videos soon, I mean, whatever. I don't know yet when, but soon I will have more scout-related videos. Nice. Bueno, ahí nos está diciendo que de momento no tiene tantos videos relacionados a scout, pero igual échenle un ojo a su canal, está bien interesante, así que en el futuro posiblemente pueda desarrollar más contenido ligado a los scouts, pero de momento hay mucho contenido que pueden ir visitando y también ahí denle like, que compartan toda la información que tiene Lele en su canal. Ahí abajito está el nombre, LeleXYZ, búsquenlo ahí en. Sí. Thank you. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Be safe. Bye bye. Bye. Oye, muy amable nuestro amigo Lele, que lo conocimos en el Jamboree en Estados Unidos el año pasado. Él hace, como decías tú, Juan Manuel, hace videos, hizo videos de sus viajes en Estados Unidos, también obviamente del Jamboree, del contingente italiano. Es súper amable, así que nada. Si hay gente en algún país que está ahora viendo el programa y quiere comentar qué pasa en su país, en Europa, en, no sé, en Brasil, por ejemplo, que estuvimos, Felipe estuvo allá en el tema del evento internacional. Jamcamp, se me estaba yendo el nombre, en el Jamcamp, no sé, en el mismo Estados Unidos, que por favor se comunique con nosotros a través del correo electrónico, del Facebook, ahí que nos haga alguna invitación también por el Instagram. Tenemos todas las plataformas para que nos puedan contar qué pasa ahora en esta cuarentena. Hanna. Oye, una cosa que ha sido súper bonito y muy interesante, hay varios países que están desarrollando fichas de actividades para poder desarrollar en casa, y lo bueno es que han sido compartidas a través de diferentes redes sociales. Hay que subentender además cómo está dividida hoy día la red social. Facebook, hoy día solamente lo ven los adultos,
ya que los adolescentes consideran que está obsoleto para ellos. Por lo tanto, su red social para ellos es Instagram. Y ahí han compartido, por ejemplo, los Scouts de España han ido sacando diferentes tipos de set de actividades para desarrollar a nivel interno. Dentro de nuestro distrito, hoy día estamos trabajando también con todo lo que son las plataformas online y para poder hacer estas mismas como video chat y tener actividades del día sábado. Yo creo que hoy día usar la tecnología está súper a favor nuestro, bien resguardada, como le dije ayer. Siempre tener cuidado a quién son los que aceptamos dentro de nuestras redes para poder protegernos y velar sobre todo por la seguridad de los más pequeños. Claro, oye, sí, bueno, escuchaba a Hanna lo que nos comentaba, Lele también, dando su testimonio, que es bien interesante el poder escuchar a alguien que está allá mismo en Italia, en el lugar donde finalmente se está viviendo toda esta tragedia. Y bueno, las actividades que se están motivando para poder realizar, las actividades para poder hacer en casa, vienen por muchos lados. Hace un poco rato pasaba un texto, Richard Solís, artista visual, amigo del Patio Scout, escribía que está también, de alguna manera, motivando a la gente en su casa, subiendo algunas canciones que o danzas que él mismo va interpretando frente a la cámara y la gente las puede recordar o, tal vez, si no la conoce, aprender. Entonces son distintos tutoriales que se han ido generando en internet, actividades que invitan a la gente a poder participar, a sumarse, a pasar un rato distinto. Los Scouts en España, y Hanna comentaba que también han hecho varias cosas. Ayer subieron un festival de canciones donde distintas familias o integrantes de distintos grupos cantaban en su casa a la cámara e hicieron una recuperación bien interesante. Y nosotros también hemos invitado a amigos de distintos lugares que nos envíen invitando a hacer el Jota y el Joti. Por lo general se hace a finales de año, octubre, en este doblez y hacemos este otro doblez. Una vez que tenemos así, lo damos vuelta y doblamos las dos puntas que tenemos aquí. Así. Una vez que lo tenemos ahí está Valentina, así, el video de Valentina, lo estoy viendo. Esto que sobra acá y esto que sobra acá. Una vez origami. Esto listo, doblamos hacia adentro. Y tenemos nuestros triangulitos. Esta es la técnica base para trabajar con origami 3D o modular. Ahora solo debes buscar un tutorial en internet de cuál es la figura que quieres hacer y comenzar a armar. Esa fue la actividad que puedes hacer el día de hoy. Ahora voy a enseñarte un rato express para que puedas pasarla bien con tu familia en casa. Para la siguiente y última actividad del día de hoy, producción me ha traído en un esfuerzo este paquete de galletas. Vamos a necesitar, dependiendo de las personas que sean, una galleta por persona. Vas a colocar la galleta en tu frente y mover todas las facciones de la cara hasta que puedas comerte la galleta. El que se come la galleta primero, gana. Puedes competir con tus papás, con tus hermanos, con quien sea que viva en tu casa para que pasen estos días en cuarentena. Estas fueron las actividades del día de hoy. Les vamos a estar mostrando en los siguientes capítulos muchas más actividades para pasar estos días en cuarentena. Yo soy Valentina y vamos con Patio Scout. ¡Viva el movimiento! ¡Ah, qué bueno! Se ve súper bien. Al menos yo vi bien el video
el video de Valentina, que nos hablaba acerca del origami, nos hablaba acerca de esa competencia con galletas, como para poder desarrollar actividades en esta época de cuarentena. Felipe, Juan Manuel, los escucho. ¿Están por ahí? ¿Chicos? Sana, dígame. Ya alcanzaste a ver, porque ahí tuvimos como un delay, un retraso un poco en la imagen, pero alcanzamos a ver a Valentina cómo mostraba el origami, cómo mostraba una competencia de galletas, y un poco eso es lo que nosotros estamos llamando a la gente, a que nos mande por interno, que nos etiquete, que nos mande, no sé, hay montones de plataformas donde nos pueden mandar videos y nosotros los podemos ir pasando acá en Patio Scout. Esa es la idea es que como que entre todo, yo lo que he visto harto a través de Instagram son desafíos, de hecho me hicieron el desafío de que me tengo que colocar el pañuelín, ahí tengo que tirarlo del pie hacia arriba, ahí cuando lo haga se los mando, espero hacerlo. Pero les estaba contando el tema del Jota y el Joti, que es lo que está proponiendo hoy día la Organización Mundial WOSO. Lo que quieren hacer es conectar al mundo a través de las redes de internet del 3 al 5 de abril. Sí. Esto va a tener una finalidad distinta a los jamborees por internet anteriores, que por lo general es conocer gente a través de la red, sino que esto va con una edición especial, ya ¿sí? que van a aprender nuevas habilidades para los scouts en línea y construir nuevas amistades durante este momento desafiante. Fomentaremos el trabajo en equipo y la interacción intercultural. El Joti, entonces, en este caso, la idea es aprender sobre medidas de seguridad, de salud mental, físicas, para participar digitalmente como ciudadanos globales. Esa es la propuesta y la invitación que está haciendo en este minuto el secretario mundial para el día 3 hasta el día 5 de abril, para que claro. se puedan revisar las páginas de WOSO, que será Joti Jota. Jota, ¿se acuerdan cuando lo hacíamos? Jota Joti. Punto info. No, y ahí este es Joti. J es J-O-T-I Jamboree on the Internet. Edition edición especial. Sí, que expliquémosle un poco también, hay mucha gente que uno cree que todos están en el Joti en octubre, el Jamboree en Internet, Jamboree en el aire, es un evento mundial que se hace todos los años, que hace Exacto. la Oficina Mundial Interamericana. Y que invita a gente de todos los países a que entren a esta página para que uno pueda chatear, en el caso del Jamboree en Internet, con gente de todo el mundo, y así vaya conociendo en su idioma o en otros idiomas, en caso que uno domine otro idioma, a patrullas, a niños, a dirigentes de otros países, para que vaya conversando y vayan un poco compartiendo acerca de la actividad de cada país. Eso es un poco la invitación del Jamboree en Internet y en el aire normal, digamos, la edición normal, que es todos los años en el mes de Exacto. octubre. Eso, de octubre, esta es una edición especial, nada más. Claro, debido a este tema de la cuarentena, se hizo esta versión del 3, del 4 y el 5 de abril. Abril, participó participó en algún momento mucho Jamboree en Internet, Jamboree en el aire, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Me preguntaste Manuel, a mí o a alguien? No, Juan Manuel ha participado en muchos eventos mundiales, muchos eventos de Jamboree en internet, en el aire, recuerdo yo, ¿no? Sí, sí, igual he tenido suerte de participar como desde el inicio, cuando había que conectarse ahí por un chat que se llamaba IRC, que era súper complicado, algunos no sabían cómo hacerlo, después recuerdo las primeras versiones en algo que se llamaba Messenger, también ICQ, antiguos medios de comunicación, y luego han ido evolucionando, efectivamente ya chats que son más abiertos, sé que por ahí hoy en día ya se empezó a incluir también el video, antes no estaba esa posibilidad, solamente uno escribía, no había, por ejemplo, hoy en día se puede compartir audio directo, que antes también era súper difícil hacerlo, las tecnologías han ido evolucionando y también eso ayuda a que uno tenga contacto luego con los scouts, porque también eso es algo que genera el Jamboree en el aire. Cuando uno se toma contacto, también por ahí toma los datos, cuál es tu correo, ¿no? En ese tiempo a veces, yo recuerdo, mandábamos cartas de puño y letra a otro país, de repente esperábamos 2 meses, 3 meses, y llegaba la respuesta
Pero llegaba, eso era bueno. Yo recuerdo incluso que, por ejemplo, saqué una especialidad. No recuerdo el nombre, no sé si era lenguaje o Mundial. traducción, algo así. Ah. Claro, y una de las de lo que de uno de los objetivos y alguna tenía que hacer al final, efectivamente, era mantener comunicación con una persona de otra lengua. Entonces tuve que hacer, escribir una carta de puño y letra. Yo creo que se demoró casi unos 4 meses en llegar de vuelta la carta. Pero efectivamente llegó y claro, yo tuve que esperar todo ese tiempo, además del, y justo fue como en un verano, así que paramos actividades. Cuento corto, yo recibí la insignia casi como un año después de haber comenzado el proceso, así que igual eso fue interesante. Y esto efectivamente son las instancias que uno logra hacer amigos de otras latitudes y después uno mantiene esos contactos. O sea, de hecho, por ejemplo, bueno, yo por ahí, gracias al contacto que tenía Felipe con algunos scouts franceses, por ahí yo lo pongo como ejemplo, cuando llegué acá a Francia, yo también la conocía, no habíamos visto, yo creo, hace 10 años la última vez, y cuando llegué acá a Francia la contacté de nuevo, le dije, oye, me voy a vivir a Francia, ¿qué tal? Sí, oye, juntémonos y todo, y retomamos el contacto, y de hecho cuando yo me vine acá en un principio a estudiar, estaba en otra ciudad, lejos de París, y cuando nos vinimos acá con mi esposa a París a instalarnos, esta amiga scout nos ayudó a encontrar un lugar, una casa donde quedarnos, así que hasta ese nivel, imagínense, a veces uno empieza una amistad de scout sin saber hasta dónde puede durar y cuánto uno te puede ayudar, y una vez scout, siempre scout. Qué bueno. Hanna, Dígame. vamos a ir con un J, el J que está en los controles ahí súper atento, nos dice que hay un video de un amigo panameño que nos envió. Vamos a verlo, ¿eh? Vamos con el Ya, vamos a ver al amigo panameño. Hola hermanos de Patio Scout, un fuerte abrazo Felipe, Maya, toda la gente de Patio Scout. Los felicito a ustedes siempre teniendo excelente iniciativa de estar llevando qué es lo que realizamos los scouts a nivel mundial. Felipe, bueno, me encuentro a 50 kilómetros de la frontera con Costa Rica, estoy en Dolega, Chiriquí, Panamá. Estamos muy cerca de Costa Rica. Gracias a Dios en nuestra provincia no tenemos a ningún ciudadano con este coronavirus, pero estamos siguiendo todas las recomendaciones que nos da el gobierno y principalmente quedarnos en casa lavándonos las manos constantemente. Y bueno, al estar en la casa, te comento que hay grupos que nos estamos organizando para tener reuniones virtuales con todos nuestros jóvenes, con nuestros niños, con esa manada intensa. Y bueno, aprovecho esta oportunidad para comentarte que he sacado mis insignias del Jamboree Mundial del 2015 en Japón, y aquí te las voy a mostrar. Aquí tenemos varias insignias de el Reino Unido, de las delegaciones de Dinamarca, de Grecia, la delegación, hay un contingente aquí, a mí me gustan todas estas insignias. Y bueno, ahora que estoy viendo, estoy un poco más en casa, encontré algo que hacer. Y las estoy ordenando en estos cuadros. Así que es la forma de cómo emplear y hacer algo bonito en casa, sin aburrirme. Hay muchas cosas que hay que hacer. El Scout ríe y canta en sus dificultades. A todos nuestros hermanos de Latinoamérica, un saludo, un fuerte abrazo a todos ustedes. Pásenla bien, pásenla bien. Y recuerden algo. Con Patio Scout se vive el movimiento. Qué buen saludo, oye, bonito saludo de nuestro amigo de Panamá, nos mostraba su insignia, Hanna. Bueno, invitados todos a mandar sus videos, Hanna. Él era el jefe de la delegación en Japón.
Fue el jefe de la delegación de Panamá, si es que no me equivoco. Sí, no te Así que le equivocaste. mando un tremendo abrazo fuerte y apretado. Ahí tuvimos un gran trabajo colaborativo con todos los hermanos de la región interamericana, que ahí en alguna de las reuniones de jefe de contingente nos uníamos para llevar nuestras propuestas en conjunto y hacer eficientes nuestras reuniones. Edgardo de la Bueno, Torre, nuestro amigo de Edgardo Panamá. de la Torre, Sí, oye, exacto. y aquí está Sí. acompañando en este programa Rufus. No sé si lo alcanzaron a ver. Ahí vino un perrito. Rufus. También está en su cuarentena. Bueno, él Nos también falta el aquí parte perro. de la familia. ¿Ah? Están todos en Oye, cuarentena hoy día. en cuarentena, en esta cuarentena global de Conexión Patriot Scout, queremos agradecerle a todos quienes se han ido conectando, a quienes han escrito, a quienes han enviado saludos. No alcanzamos a claramente a leerlos todos, pero veo así rápidamente, son varias personas las que saludan de distintos lugares de Chile y también de otros países. Y Uy, se nos fue Felipe, se nos fue, pero sí, estaba dejé de saludando, escucharte. estaba saludando a toda la gente que está aquí a través de del Facebook. Por ejemplo, los últimos que voy a alcanzar a leer, Gabito Martínez, un lobato que pues, me acuerdo porque de mi grupo Scout, Cristian Baer, Richard Solís, ya lo nombramos, Daniel Tolosa, Nico Checura del norte de Chile, Ay, deja Nico fuera. Director, Checura. Director de zona de Iquique. Sí, Pamela Paz, que ella nos sigue harto, así que le enviamos un fuerte saludo a todos los que en la semana también nos hacen comentarios, preguntas, saludos. Jimmy Walker, Eduardo Ramos, Valeria Paz, etcétera. Felipe. Sí. Ay, sí, ahora sí estoy nuevamente. Esto de la tecnología y esta conexión, nos vamos conectando, pero estamos ahí siendo parte de esto. Daniel Tolosa, por ejemplo, amigo que escribe, no sé si alcanzaste a mencionar, bueno, son varios, Christian Baer, ya Sí. tendremos oportunidad de hablar qué pasa con el Mood de Irlanda. Bien. Irlanda. Exactamente. Bueno, Nico Checura desde el norte, Pamela Paz, Jimmy, lo mencionabas tú, Eduardo Ramos, mira. Germán Frigerio, bueno, es Mi como fan director de de la JAR, distrito, es que mi es director fan. de distrito, yo lo Ah, está adoro bien. a él. Está bien. Yo Sí. decía a Domi Núñez que creo que ahí se me cortó la conexión, que decía que llegó tarde la conversación, pero este video queda Sí, ahí para queda. que lo compartan, lo revisen y puedan escuchar todo lo que Teru Pierret nos comentó al principio del programa. Hanna con su interesante e importante también. Información, lineamientos también y educación en cuanto a la temática de cómo enfrentarnos a situaciones como esta que estamos viviendo, todo el estrés y las actividades que podamos hacer en cuarentena. Lele, desde Italia, también conversando con nosotros. Juan Manuel Bustamante, ahí nuestro panelista, integrante del equipo desde Francia. El J en los controles, que ahí no sé si se va a poner para saludar. Juan Monraz también ahí en la producción detrás de pantalla. Y no, y lo que aparece en pantalla ya es nuestra cortina de cierre, porque tenemos que despedirnos. Oye, lo último que hubo, Ahí no está el sé, J. lo último, que es lo que nos dijo la Teru, que para que la gente vea el video en la entrevista, que muchas cosas en la Asociación de Girl Scouts de Chile, en la Oficina Nacional, se van a atender a través de teletrabajo y va a haber algún comunicado donde van a haber teléfonos de ciertas áreas respectivas donde uno, si tiene alguna duda, puede ir ahí a ese teléfono o a esa persona en específico para ir preguntando acerca del registro, de las actividades que se van a hacer, si no se van a hacer, de las actividades de distrito y todo eso. Va a haber información y nosotros también vamos a apoyar eso publicándolo en patioscout.com. Muy bien. Ricardo Cuello Escobar, saludos. Ahí acá alcancé a ver que apareció en pantalla. Muchos saludos fueron y mensajes fueron apareciendo durante la transmisión. Hanna, oye, un gran abrazo, saludos aquí virtual. Muchas gracias Igual por para participar en esta ustedes. conexión Patio Scout. Y en un No. próximo capítulo nos volvemos a encontrar para seguir conversando sobre lo que se viene. Bueno, que no sabemos qué es lo que se viene. Bueno, dejar la invitación Técnicamente. abierta para los que quieran como ayuda o tips psicológicos en estos tiempos de coronavirus. Solamente, por favor, reiterar, tome conciencia, no salga de su casa si no es necesario. Por favor, protéjase usted y proteja a los demás. No estamos de vacaciones, estamos en cuarentena. Claro, muy bien. Así es. Sí, Y nosotros en yo esta los abrazo. cuarentena global en Patio Scout, un abrazo también para ti, Hanna. Mauro, muchas gracias. Ay, Mauro está ahí. No, para el otro lado. Sí, Ahí. está como difícil, ahí sí. Ahí está. Y ahí, y sigo de largo. Oye,
Bueno, Juan Manuel ahí conectado hasta ahora desde Francia. A todos, muchas gracias a todos quienes participaron. Y esperamos encontrarnos en un próximo capítulo. Nosotros esperamos también durante la semana ir generando estos espacios de encuentro, de conversación, de cuarentena a través de esta conexión Patio Scout Vive el Movimiento. Así que muy bien, saludos y nos vemos. ¡Chao! Patio Scout ¡Chao! Vive el Movimiento. ¡Chao!